es una noticia que yo espero desde que tenía 15 años, porque fue la primera ópera que yo escuché. Han pasado muchos años. Yo he tenido muy poco contacto con el teatro lírico español porque mi vida desarrolló en otros terrenos, pero vengo con una ilusión enorme a hacerla y le estoy dando un trato de ópera dificilísima, que es lo que realmente Marina es. Marina es una ópera dificilísima. Mira, es un bel canto italiano en castellano. Cantar en castellano por los plurales con S es muy complicado. Si todavía quieres hacerlo más correcto y quieres poner los sonidos C y Z, que me imagino que el director español los va a exigir, entonces es todavía más complicado. La tesitura de Marina es una tesitura en la que uno canta en las vocales. Tú sabes que el plural en italiano es con I y con E. Entonces es muchísimo más fácil legar, hacer frases legadas. Bueno, yo siempre diré una cosa. Alguien dijo muy sabiamente que quien canta Mozart puede llegar a cantar todo, mas no el que canta todo puede llegar a cantar Mozart. Y yo creo que con eso lo define absolutamente todo. La exigencia de la línea, del estilo, el dominio del fiato, de toda la técnica, la sutileza que requiere Mozart, es absolutamente la escuela pura del canto. Don Giovanni y el Bono son como el yin y el yang, por decirlo de alguna manera. Pero la directora de escena, Susana Gómez, lo definía de una manera, digamos, metafórica, de una manera muy sabia, y es como el Pepito Grillo de Don Giovanni. Leporello de por sí es bufo, no necesitas ponerle exageraciones para convertirlo en bufo. Hombre, la manera de trabajar en ópera está eso, muy jerarquizada, muy organizada, y realmente las diferencias son las propias de cada teatro. Es decir, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, tanto aquí como en Europa. Y bueno, las dificultades con las que nos podemos encontrar pues son las que pueden presentarse una vez que entra en el teatro. Y bueno, en un sitio como en el municipal, donde hay tantísimas actividades, tenemos que acomodar nuestros ensayos también a los ballets y a toda la cantidad de actividad que hay allí. La presentación de un hombre que no tiene miedo en un mundo que está cambiando, ¿no? Los años 20 es una época crucial en Occidente. Es el fin de un sueño que se termina, bueno, con el crack del 29 y luego con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo lindo de esta ópera es que se puede hacer en cualquier época. O sea, el Don Giovanni no tiene época. Es una situación que se da desde que comenzó el mundo hasta que terminará. Entonces uno puede como jugar con cualquier ambiente, con cualquier época. Y me gusta mucho la idea, ¿no? De hacerlo en este tiempo del Perú, que es, me parece, en los años 1920. Sí. Zerlina, bueno, es un personaje que yo jamás me imaginé que iba a abordar, sinceramente. Pero me pareció interesante, sobre todo por la parte teatral. Y bueno, cantar Mozart siempre hace bien, es un placer, o sea que no lo pensé dos veces. La primera, Zerlina, fue un soprano, pero Mozart no estuvo contento con esa ejecución. No sabemos qué pasaría si lo hubiera hecho una mezzo. De todas maneras, es un rol que han abordado muchas mezzosopranos que dominan un registro agudo, ¿no? Con tranquilidad, digamos. Lo importante no es tanto si eres soprano o si eres mezzo, sino más o menos qué personalidad le das. Y los personajes, digamos, más yendo a lo cómico, tienen áreas un poquito distintas. Todos son personajes fundamentales para la parte dramática, todos. Y se entremezclan, es un entremezclado de personajes. Por eso es que será que hasta ahora esta ópera tiene tanto éxito, ¿no? Sí, esta va a ser la ópera donde el protagonista lleva el nombre del solista, que es Don Giovanni. Me va a tocar hacerlo ya por primera vez. Este va a ser mi debut en el rol de Don Giovanni. Me rehusaba a cantar Mozart porque normalmente hago un repertorio más pesado, tenía ciertas aprensiones, pero después de haberme metido en esta aventura, haberme involucrado, decidí prepararlo y bueno, me siento en muy buenas condiciones. Yo creo que Mozart, una de las cualidades que tiene es que te obliga a cantar bien. Si no cantas bien Mozart, no cantas bien nada. Entonces, lo bueno que tiene Mozart, para mi gusto personal, lo que pienso yo, es que él trasciende épocas. Mozart tiene un lenguaje que es muy popular, muy, muy del día a día, entonces puede adaptarse a cualquier ópera.
El estilo que vamos a usar primero en Don Giovanni está ambientado en Lima de los años 20. Estamos tomando muchas referencias, sobre todo muchas imágenes de Martín Chambi. Por un tema de texturas, un tema de color, nos interesaba mucho poder mezclar tanto imágenes de figurines de Lima como algunos personajes representativos de la sierra. El tema de Marina está ambientado en los años 50 en cualquier puerto del mundo. Es un estilo un poco 50s, estoy mezclando un poco en los iconos de esta imaginería pin-up. Las chicas pin-up, los rulos, bucles, faldas amplias, el mismo estilo de los marineros. Hay mucho color. En este sentido también quiero hablar de mi gran sorpresa al haberme encontrado con un grupo de grandes profesionales peruanos, como son Josefina, Jimena y Xavier, por supuesto junto al resto del equipo técnico y artístico que estamos detrás, que han participado, que son grandísimos profesionales y que son un orgullo, me imagino, para este país ahora mismo saber que hay unos cantantes peruanos de tan altísimo nivel, no solo Juan Diego Flores, sino que hay mucha otra gente aquí en el país.